Si hay algo que sin duda caracteriza a los Super Saiyajin legendarios, Broly, Kale, e incluso el Broly clásico de Toei que no forma parte del canon de Dragon Ball, además de su enorme poder, es sin duda su tan característica y poderosa transformación única, de gran tamaño, musculatura, y de tono verdoso. Misma que nos encanta a muchos. Pero durante mucho tiempo, esta transformación exclusiva de Broly y Kale, realmente no tuvo un nombre exacto. De hecho, se le ha conocido a esta transformación con varios nombres distintos, como, Super Saiyajin Legendario, Forma Final, Super Saiyajin Berserker, o incluso como Super Saiyajin Full Power. Incluso, en todas las ocasiones que se ha llegado a ver esta transformación, tanto en las películas no canónicas, como en Dragon Ball Super, ni Goku, ni Vegeta, se refieren a ella de una forma exacta. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta transformación vendría siendo realmente la transformación que ni Goku ni Vegeta han podido lograr jamás? Exacto. Esta transformación es el Super Saiyajin Full Power de Broly y Kale. El cual aumenta 500 veces sus poderes en estado base. Por lo que sí, tanto la transformación del Broly no canónico, la de Kale, y la del Broly canon del Dragon Ball Super, vendría siendo la misma. ¿Por qué digo esto? Ahora lo explico. Primero, vamos con el Broly no canónico de Toei. Al cual, según las guías de Dragon Ball, se le describe de la siguiente manera. Un Super Saiyajin que ha logrado una evolución diferente. Aunque su forma final se parece a un Super Saiyajin de tercer grado, su velocidad está más allá de la primera clase. Se podría decir que este Super Saiyajin ha logrado una evolución diferente de Goku y los demás. Basándonos en lo que dicen las guías, se nos da a entender que Broly en esta transformación, es 10 veces más fuerte que un Super Saiyajin normal, igual que un Super Saiyajin de tercer grado, pero a diferencia de este último, Broly no pierde velocidad, ni desgasta energía. Por el contrario, es súper rápido, y nunca se cansa. Por lo que sí, esta transformación del Broly no canónico de Toei, que en su momento era mayormente conocida como Super Saiyajin Legendario, vendría siendo, el Super Saiyajin Full Power, que aumenta 500 veces sus poderes en estado base, de manera equilibrada, teniendo un multiplicador 10 veces mayor que el de un Super Saiyajin común. Igual que el verdadero Super Saiyajin Full Power, que Goku y Vegeta nunca dominaron. El mismo concepto aplica para Kale, la Super Saiyajin legendaria del universo 6. Ya que en su forma descontrolada, también aumenta de tamaño como Broly, y posee musculatura excesiva como un Super Saiyajin de tercer grado, pero no pierde velocidad, ni tampoco se agota. Así que sí, esta transformación en donde Kale se descontrola, también es el Super Saiyajin Full Power. Ahora pasando con el Broly canónico de Dragon Ball Super, este último usa su propio método para despertar el Super Saiyajin Full Power. Liberando el poder del Ozaru controlado, propio de su estado iracundo, dentro de su forma de Super Saiyajin. Recordemos, el Ozaru aumenta 10 veces, los poderes del estado base del Saiyajin, y el Super Saiyajin 50 veces. Por lo que, matemáticamente hablando, Broly al liberar su poder de Ozaru controlado en su forma de Super Saiyajin, obtendría un multiplicador de 500 veces, logrando así, su propia versión del Super Saiyajin Full Power. Y como pudieron ver en su pelea contra Gogeta, Broly en Super Saiyajin Full Power, a pesar de su musculatura excesiva similar al Super Saiyajin tercer grado, tampoco es lento, ni se agota. Por el contrario, es súper rápido. En pocas palabras, la transformación vendría siendo la misma, tanto para Broly en sus dos versiones, como para Kale. Pero ojo, la cosa no termina ahí, y es que como habrán notado, Broly y Kale en esta transformación, con solo un multiplicador de 500, fueron capaces de dominar y superar fácilmente, incluso al Super Saiyajin Blue, transformación 50 veces más poderosa que la fase Dios. Pues eso tiene una explicación. Y es que, ellos no se limitan a solo multiplicadores de poder, sino que cuando se transforman, debido al potencial gigantesco que poseen, pueden mejorar al punto de que su poder va aumentando en su estado base, hasta cierto punto, y así volverse cada vez más poderosos. Esto se ve en su tan característico y potente ki verde que expulsan de su cuerpo.
razón por la que el Broly canónico, con solo un multiplicador de 10 de su estado iracundo, pudo darle una tremenda paliza de Goku en Super Saiyajin Dios. O que Kale, con solo un multiplicador de 500, pudiera resistir un Kamehameha de Goku en Super Saiyajin Blue, fácilmente. Sin embargo, esto también supone un problema, y es que si el Saiyajin no puede controlar este poder, puede perder el control, y su poder seguirá aumentando de forma descontrolada, al estar totalmente cegado por la ira. Lo cual se vio en Kale durante la saga del Torneo del Poder, y en el Broly canónico de Dragon Ball Super. A diferencia del Broly canónico, el Broly de Toei era medianamente consciente en Super Saiyajin Full Power, ya que era capaz de hablar. Pero eso no significa que controlaba sus poderes, ya que a medida que pasaba el tiempo, su poder se iba acumulando y necesitaba liberarlo, volviéndose cada vez más poderoso. Si Goku no se apresuraba, y Broly se enfurecía y peleaba en serio, Goku jamás le habría podido ganar a Broly, ni con la energía de los guerreros Z, ni con su forma de Super Saiyajin 3 en caso de que la tuviera. Pero como todos saben, el guión estaba de su lado, por lo que sin el poder del guión, nada ni nadie hubiera podido derrotar a Broly. El Broly canónico, a diferencia de su versión de Toei, no era para nada capaz de controlarse. Pues en solo su estado base, cuando se enfadaba, ya era muy difícil de controlar, por lo que al momento de transformarse en Super Saiyajin, ya estaba totalmente cegado por la ira, atacando todo lo que viera, y aumentando cada vez más sus poderes mientras más se enfurecía, al punto de incluso liberar el poder de su estado iracundo en su forma de Super Saiyajin, obteniendo el Super Saiyajin Full Power, convirtiéndose en una máquina de matar totalmente incontrolable, y cegada por la ira. Solamente Kale ha podido dominar y controlar el Super Saiyajin Full Power, sin perder el conocimiento. Esto gracias a las palabras de Caulifla, y sus sentimientos hacia ella. Siendo la primer Saiyajin que logra dominar y controlar el Super Saiyajin Full Power. Si Broly dominara y controlara el Super Saiyajin Full Power sin perder el conocimiento, probablemente sería algo similar a Kale. Es decir, ya no se volvería tan grande, su musculatura no sería exagerada como la de un Super Saiyajin tercer grado, sus ojos ya no se volverían blancos al no estar cegado por la ira y controlarse, su cabello tendría la misma apariencia que en su transformación Super Saiyajin, pero con tintes verdes, y su poder ya no aumentaría de forma descontrolada, sino que se mantendría más estable. Y bueno. Ya para resumirlo, podemos concluir que tanto la transformación del Broly canónico, como la del Broly de Toei, y como la de Kale, es en esencia, el Super Saiyajin Full Power, que aumenta 500 veces sus poderes en estado base. Y que estos no se limitan a solo multiplicadores, sino que gracias a su potencial legendario, al momento de transformarse, pueden aumentar más sus poderes en estado base, para así volverse más poderosos. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Crees que esta transformación es el Super Saiyajin Full Power de Broly y Kale? Deja tu respuesta en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos.